Meditación para hoy, 12 de febrero. Así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 5. Existe aquí un equilibrio perfecto. En su mano, el maestro de la providencia tiene una balanza con platillos. Por un lado, pone las pruebas de su pueblo y por el otro, pone sus consolaciones. Cuando el platillo de las pruebas está casi vacío, el de la consolación se halla casi en la misma condición. Y cuando el platillo de las pruebas está muy cargado, el de la consolación se halla en la misma condición. Cuando se amontonan las oscuras nubes, la luz se nos revela con más resplandor. Cuando cae la noche y se acerca la tormenta, el capitán celestial siempre está más cerca de su tripulación. Es una bendición que, cuando estamos más abatidos, entonces es cuando somos más levantados por la consolación del Espíritu. Una de las razones de este equilibrio es que las pruebas hacen más lugar para la consolación. Los grandes corazones solo pueden ser forjados por grandes tribulaciones. La azada de la aflicción excava el pozo del consuelo más profundamente y hace un lugar más espacioso para la consolación. Dios viene a nuestro corazón y lo encuentra lleno. Empieza a romper nuestras comodidades y a vaciarlo. Entonces habrá más espacio para su gracia. Cuanto más humilde se encuentra un hombre, tanto más recibirá del amor divino, porque su corazón estará listo para recibirlo. Otra razón por que somos a menudo más felices en nuestras pruebas es esta. Tenemos entonces una comunión más íntima con Dios. Cuando el granero está lleno, el hombre puede vivir sin Dios. Cuando la bolsa rebosa de oro, estamos tentados a pasar la vida sin mucha oración. Pero cuando se nos quita nuestro refugio, entonces sentimos necesidad de volver a nuestro Dios. Cuando la casa es purificada de sus ídolos, entonces nos sentimos listos para honrar a nuestro Dios. De lo profundo, oh Jehová, clamo a ti. No hay un clamor mejor que el que proviene de las partes bajas de la montaña, y no hay una oración que tenga ni la mitad del fervor que tiene la que sale de las profundidades del alma a través de intensas pruebas y aflicciones. De ahí que seamos llevados a Dios y seamos más felices, porque la cercanía a Dios es la felicidad. Oh creyente afligido, no te preocupes por el peso de tus tribulaciones, porque ellas son heraldos de las misericordias de gran precio.